La UEFA Europa League, antigua Copa de la UEFA, sigue siendo una competición fetiche para el Sevilla Fútbol Club. Las tres finales de este torneo que ha disputado a lo largo de su historia se resolvieron con triunfo sevillista. La de anoche en el Juventus Stadium frente al Benfica portugués, después de un partido épico resuelto en la tanda de penaltis, le permite al equipo sevillista engrosar la prestigiosa lista de tricampeones en esta competición, junto a Liverpool, Inter de Milán y Juventus, y añade Turín a la lista de ciudades talismán. La buena fortuna acompañó al Sevilla Fútbol Club en los últimos minutos del primer tiempo, donde el Benfica gozó de las ocasiones más claras para adelantarse en el marcador. Las desbarató el guardameta Beto con dos buenas intervenciones. Y la suerte volvió a liarse con el conjunto hispalense al comienzo del segundo tiempo, en esta ocasión con el argentino Nico Pareja convertido en salvador. A partir de ahí, aunque quedaba muchísimo tiempo por delante, el partido se rompió. Y en ese toma y daca, ambos equipos acumularon ocasiones para obtener ventaja. Pero entre el acierto de unos y los errores de otros, todas se fueron al limbo. Ya en la prórroga, con los dos equipos muy cansados, Bacca tuvo en sus botas la posibilidad de evitar los penaltis. Pero la falta de tino del colombiano condenó el partido a los lanzamientos desde los 11 metros. Una lotería que volvió a ser generosa con el equipo de Nervión. Beto, disfrazado de Andrés Palop, prolongaba la famosa maldición de Bela Gutmann, esa que persigue al Benfica desde hace 52 años y 10 finales. Y de paso, ponía en manos sevillistas otro título europeo.